Si pensabas que la inteligencia artificial no podría sorprenderte más, pues aparece el competidor más versátil e interesante que existe en el momento. Se llama Luma AI. ¿Pero qué ha hecho esta plataforma? Pues ha presentado Dream Machine, la capacidad de generar videos con inteligencia artificial a través de imágenes y texto. ¿Será mejor que Pika, que Runway e inclusive mucho mejor que Sora? Pues en este video hablaremos de todos los detalles, así que quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Dream Machine, nombre perfecto para esta funcionalidad, permite generar videos de calidad con una mayor secuencia de imágenes. Además, no solo genera un movimiento de cámara, sino que creará acciones y procesos según lo que escribas. El resultado será más similar a una escena de video que de una imagen animada. Lo más resaltante de esta nueva funcionalidad de Luma es que el video tendrá 5 segundos y podrás generar la experiencia usando un prompt textual y, por supuesto, una imagen. Y lo mejor de todo es que todas las personas podrán ingresar a testearlo. La única restricción es la cantidad de videos generados al mes. Así que ahora mismo vamos a probar. Entramos a la página web. Aquí tendremos que loguearnos usando una cuenta de Google. Y acto seguido tendremos la capacidad de crear. Comenzaremos usando imágenes. Presionamos aquí para importar la imagen. Y qué mejor si usamos memes para ver cómo cobran vida. El primer meme que usaremos será sobre esta niña. Una vez hecho esto, podemos escribir el video que queremos generar. Pondré algo relacionado a la imagen en sí. Perfecto. Le damos clic aquí para que comience a soñar. Listo. Acá aparece la creación. Entramos a esta y podemos ver mejor el resultado. Y si te encanta el resultado, lo podemos descargar haciendo clic derecho. ¿Qué te parece el video generado? Preciso pero raro, ¿verdad? O sea, la niña voltea muy rápido. Y bueno, los bomberos se mueven con cierta dificultad. Pero a nivel general se entiende. Usemos otro ejemplo, los famosos Spider-Man. Como ya sabes, usaremos la imagen. Y escribiremos un prompt relacionado a la idea general, pero le agregaremos esta vez una lluvia intensa. A esperar. Este es el resultado. Es más que un video simple. Aquí vemos una escena más amplia, que involucra lluvia, autos de policía y otro Spider-Man escurridizo. Creo que aquí lo que queda hacer es ajustar bien el prompt. Vamos a usar comas y puntos en cada idea importante para saber qué entiende la IA al momento de componer. Vamos a generar la experiencia. Listo, el video está mejor estructurado. Pero igual hay elementos raros, como el Spider-Man dentro del auto de policía. Haremos otro ejemplo. Cambiamos el prompt. Agregaremos elementos que indiquen que no se mueva mucho la cámara ni la escena. Y acá está el resultado. Esto fue muy curioso, porque generó un video similar a la referencia, pero no lo utilizó. Creó más bien otro video según la posición de los personajes y el prompt mismo. Ahora probaremos generar un video solamente con el input del texto. Usaremos el mismo prompt inicial de Spider-Man. A esperar unos segundos. Listo, se ve muy bueno. Me gustó mucho más que los anteriores videos. Sigamos adelante. Me interesa crear un oso polar rockero. El prompt será más descriptivo.
Y aquí lo tenemos. ¡Uf! Se ve perfecto y se ve muy bueno, la verdad. Y yo creo que tenemos este resultado por el uso del Static Movement y el Fixed Camera. Hagamos más ejemplos manejando diferentes prompts relacionados a la cámara y al movimiento. Aquí tenemos un perfecto ejemplo de cómo estamos perfeccionando el uso de los prompts. Dejaré una mini guía en mi Patreon. Por ahora no he encontrado opción de usar negative prompts o de ajustar el movimiento de la cámara, pero entiendo que es algo que va a pasar más adelante. Ellos indican claramente cuáles son las restricciones vigentes. Así que ten en cuenta eso. Por lo pronto, estamos ante una plataforma interesante de creación que te recomiendo bastante que pruebes. Te dejo la lista de precios y sus niveles. Ya sabes, si te gustó este video, apóyame con un like y por supuesto suscríbete. Posiblemente haga más videos de este tipo con tu apoyo. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!